tal amigos? Esto es Caminos, nuestro programa que explora los diferentes senderos que toma el destino. Ese es un camino diferente, porque estamos hablando no solo a un grupo en Venezuela, sino que a todos los venezolanos en general, en especial a los chavistas, a los militares y a los grupos colectivos. Me van a preguntar, ¿por qué Reinaldo está hablando a ellos? Estoy hablando a todo el mundo porque lo que viene en Venezuela, los caminos que están tomando el destino en ese momento son muy graves. Se está yendo para un lado, el destino se está tomando una línea totalmente distinta a lo que cualquier persona esperaría o cualquier persona que tiene un poco de sentimiento por la humanidad pensaría que podría llegar a Venezuela. El asesinato de Robert Serra no es un hecho aislado. Y están ahorita buscando culpables en la oposición por una razón. Porque están tratando de echar la culpa a los que no son del gobierno a algo que lo están haciendo los propios grupos en conflicto, en pelea, en pugna dentro del chavismo. Ellos saben que la situación económica del país es totalmente insostenible. Si el petróleo llega a bajar $6 más de lo que está hoy y la tendencia marca esto, Maduro va a tener serios problemas, pero serísimos problemas económicos y se va a volver insostenible el gobierno. Pero entonces todo el mundo dice, bueno, si es insostenible, es probable que caiga el presidente y se haga elecciones y esto y no sé qué. No, la situación no es tan fácil así, porque dentro del chavismo hoy se están armando grupos para una lucha, lo que yo llamo una lucha popular prolongada. ¿Ustedes creen que ellos van a entregar el poder? No, no señores, ellos no van a entregar el poder. Lo que va a pasar es que dentro del chavismo se va a comenzar a haber grupos que van a luchar por la hegemonía y va a comenzar una verdadera matazón. Lo que viene ahorita, lo que pasó ahorita con el diputado fue apenas el comienzo. Eso es por armas. El señor tenía armas en su casa. Otra cosa. Hay un ritual de los santeros que es el ritual Obá, que lo hacen y para iniciar esto, ese es un ritual de África, que cuando se toma las armas del enemigo se lo debe matar de una determinada forma. Y fue la misma forma como lo mataron al diputado Serra, puñaladas en el cuello. Así se hace en África cuando se quita las armas de una tribu. Es un ritual para supuestamente dar suerte al que tiene las armas. Muerte por armas. Si usted tiene armas en su casa, pertenece a un grupo colectivo, lo que sea, yo te aconsejo que tome mucho cuidado porque van a ir por ti. Es una lucha por hegemonía dentro del chavismo para ver quién tiene más armas. Y el que tiene más armas se supone, en su idea loca, de que ellos van a tomar el poder y que van a quitar a Maduro y que van a tomar el poder. O sea, todavía piensan en esta época en que simplemente se hacía una revolución, simplemente se daba un golpe y se tomaba el poder. La lucha es interna dentro de estos grupos hoy por asaltar el poder del señor Maduro. Yo, si fuera el señor Maduro, pondría mis barbas a remojar, como dije anteriormente. Entonces, lo que les digo a ustedes, amigos de Venezuela, es que parece que el destino está tomando una dirección que no esperábamos que fuera a tomar. Ojo, viene tiempos mucho más difíciles de lo que nosotros habíamos pensado. Viene una época y los colectivos y el chavismo se está preparando para una guerra civil. Y la oposición no está haciendo nada, sigue con lo suyo, lo de siempre, y nadie dice la verdad al pueblo de lo que está pasando. Lo que viene es difícil.